buenos días a su nombre. A su nombre. Por así dar ese aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte. Sí me oyen, sí se oye, ¿verdad? Muy bienvenido a que nos ven a través de todos los medios sociales. Bienvenidos, un placer tenerlo con nosotros. Dios les bendiga. Ayúdanos a compartir este servicio para alcanzar más almas para Cristo, compartir el Evangelio y decirle al mundo que Dios sigue amando. Usted, mi hermano, que está aquí, si está su esposo, denle un abrazo fuerte, dígale Dios te bendiga, honey, I love you. Si están sus hijos, póngale sus manos en la cabeza de sus hijos y dile Dios te bendiga, declaro victoria, salvación sobre tu casa, toda tu generación, mi hermano. Dile Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana, por tu amor, por tu misericordia, por la bendición de estar juntamente con tu pueblo para levantar tu nombre alto, Señor. Recibe alabanza, recibe adoración y prepara nuestro corazón para recibir lo que tienes tú para nosotros hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un grito de alegría y júbilo, mi hermano, a su nombre. A su nombre. ¡Gloria! Y otra vez, nuestra
alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor, signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria. ¡Sí, Señor! Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor y ya no somos esclavos. Dígaselo, émelo. Hoy te adoramos y declaramos que tú eres nuestro Dios. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor, el signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria. Vamos a decir que el signo es santo. Él es el rey de toda la creación, de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra y en la tierra. Eres, eres signo, eres santo, eres rey de toda creación. Eres con autoridad, eres santo, eres rey de toda creación. ¡Confiésalo! Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, tú eres santo, eres rey de toda creación. Declara, mi Dios es grande. ¡Oh! Sí, Señor. Signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria. ¡Oh, bendito! Hay gozo en esta mañana. Hay alegría. Si hay alegría en tu corazón, mi hermano, di gloria a Dios. Dile, tú eres mi razón, Señor. Tú eres mi alabanza, eres mi adoración. Bendito eres tú, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración.
sangre anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. De mi adoración, y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
gozo está aquí en este lugar. Él está aquí. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dios está obrando en tu vida ahora, mi hermano. Mi pensamiento eres tú. Siente el abrazo del Padre, la consolación del Espíritu Santo. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Recibe vida de parte de Dios. Porque en el nombre de Jesús, el doctor dijo que no, pero Dios dice que sí, mi hermano. Él está dando vida en este momento. Porque tú recibe la vida de parte de Dios. Cariño y me has dado tu amor. Ojos en este canto que sigue, y eso es entre tú y Dios, mi hermano. Cierra tus ojos y díselo a Él. Cierra tus ojos y recibe lo que tiene Dios para ti en esta mañana. Solamente dile: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no volver atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
postrado ante tu altar, Señor, y no volver a amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no volver atrás, y seguir tu caminar, Señor, y seguir sin desmayar, Señor, y mostrado ante tu altar, Señor. A levantar nuestras manos y dile gracias al Señor, dile gracias por salvarme, gracias por rescatarme. Dios Padre, gracias por tu amor, que enviaste tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, a salvarme y rescatarme. Gracias que me amas, gracias que estás conmigo, gracias, 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 thank you. Gracias por llamarme a este camino. Te juro, Dios Padre, de nunca volver atrás. Oh, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Dile a tu Padre Celestial, dile yo te amo. Dile yo te amo, yo te amo, yo te amo. Father God, I love you, Father. Dios Padre, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Oh, Dios Padre, yo te amo. Te amo, te amo, te amo y te doy gracias. Gracias, Dios mío, te amo y te doy gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Vamos a darle un fuerte aplauso. Thank you, Lord. Les voy a pedir que tomen su lugar. Vamos a compartir con ustedes un testimonio. Y de ahí vamos a entrar a la enseñanza de hoy esta mañana. Es haber conocido a Jesucristo como el Señor de nuestras almas. Y también viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fe y la confianza. Donde la situación adversa no es fácil. Que Dios les bendiga en este precioso día, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí de aniversario festejando juntamente, ¿verdad? Que con la Iglesia del Pueblo estos 20 años. De radio, ya que han sido de mucha bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas, para el ministerio y para todos aquellos que nos escuchan por la radio. Somos Centro Cristiano Aliento Divino. Mi nombre es Fela Salinas y mi esposo Max Salinas, pastores de la Iglesia Centro Cristiano Aliento Divino. Y agradecidos con el Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y grandemente nos ha bendecido a través de esta estación de radio. Amén, ya que venimos lunes tras lunes, mi esposo los viernes, y estas programaciones han bendecido a muchas personas. Algunos se han convertido, algunos se han reconciliado con el Señor,
Y bueno, estamos trabajando también donde la radio también llega ahí donde están los presos. En alguna ocasión, por causa de lo monetario, pensamos quitar la radio, pero en ese momento llegó una carta de un preso. Y esa carta realmente que tocó mi corazón. Decía cuán importante era para él la radio, cuán importante era haber escuchado el plan de salvación por medio de la radio y haberse convertido al Señor a través de la radio. Y en ese día me recuerdo que yo vine a la radio y cuando íbamos a cancelar alguna programación, me recuerdo que me encontré con mi hermano Villarreal, pastor de la iglesia del pueblo, y cuando él me escuchó, ¿verdad?, lo que yo le había dicho, entonces él me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, no le eche lápiz. No le eche el lápiz. Yo sé que es un hombre de fe, un hombre, ¿verdad?, de Dios. Y me dijo, no le eche el lápiz, porque si le eche el lápiz, no va a completar. Y realmente que yo me quedé meditando. Dije, es verdad. Cuando trabajamos para el Señor, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que hacerlo por fe. Y por fe hemos estado trabajando, por fe hemos estado en la radio. Y Dios nos ha bendecido y ha bendecido muchas vidas a través de las programaciones de radio. Tenemos cerca de 13, 14 años, ¿verdad?, de estar en esta estación de radio. Y agradecemos al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amén. Y grandes experiencias hemos tenido, ¿verdad? Las personas que han llegado a la iglesia, aquellos que no nos dejan de escribir de la cárcel, que siempre nos están escribiendo, nos han adoptado como sus pastores y eso es una gran bendición. Gracias a la radio, aleluya, que hemos usado como el medio para poder llegar donde nosotros no podemos llegar. Estamos agradecidos con nuestro Dios por estas puertas que se abrieron, por esta radio, aleluya, que ahí estamos ahí los viernes, ¿verdad? Estamos agradecidos con nuestro Dios por esas maravillosas bendiciones que ha traído a nuestra vida. Bueno, ya mi esposa dijo las experiencias de tanta audiencia que nos escucha, de cómo personas han sido bendecidas, de cómo la radio, por medio de la radio, hemos llegado a hogares donde no podemos llegar físicamente. Gracias al Señor le damos por todo ello. Y agradecidos con todos aquellos, ¿verdad?, que han tomado la iniciativa de escucharnos, ¿verdad?, porque viernes tras lunes salimos aquí siempre compartiendo lo que hemos recibido de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que estés, recibe un caluroso saludo de tus amigos pastores Fela y Max Salinas. Les digo de que cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas aquí en la Iglesia del Pueblo, si no fuera por la Iglesia del Pueblo, no habría un Radio Aleluya ni Pueblos Rural Christian School. Esa es parte donde ustedes pueden ver, allí están mis diezmos y mis ofrendas. Y cuando nosotros 20 años atrás iniciamos Radio Aleluya, una de las cosas que dijo mi papá desde el principio era de que le íbamos a abrir las puertas a todos. Y hay pastores, iglesias, diferentes denominaciones, todos con dos reglas. Siempre, los dos reglas, uno, que predicaran a Cristo y dos, que se respetaran los unos a los otros. Y Radio Aleluya, que es parte del ministerio de la Iglesia del Pueblo, ha unido, quizás es el ministerio que ha unido a más iglesias que cualquier otro ministerio. Y esto es algo que es para la honra y gloria del Señor, que hemos podido traer unidad a tantos diferentes ministerios en la área de Houston. Les voy a pedir que abren sus Biblias al Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Hoy nos vamos a pasar el tiempo aquí en Marcos, capítulo 10. Les quiero recordar, mientras que ustedes buscan Marcos, de que el 20 y 21 de este mes, la semana que entra, estará con nosotros el doctor Antonio Bolaines y el rabino. Este es un rabino. El rabino que también es doctor de medicina, el rabino, el doctor Kogan. Yo y el hermano Bolaines nos riemos, decimos así como Pablo y Gamaliel en el libro de los Hechos. Pero esto va a ser algo muy interesante, el rabino trayéndonos una enseñanza de tocante la Pascua, del punto de vista de un judío y del punto de vista de un rabino. Y de ahí el hermano doctor Antonio Bolaines trayéndonos la enseñanza del primogénito, representando nuestra fe, nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías.
Y de ahí, la siguiente semana, que va a ser el día 28, 27 y 28, estaremos celebrando la Pascua, porque es cuando se inicia la Pascua. La Pascua se celebraba de toda una semana, por eso traigo al rabino antes para prepararnos. Nosotros vamos a celebrar la Pascua y lo que le llamamos la entrada triunfal, cuando Jesús primero entra a Jerusalén sabiendo que ya iba a entregar, esa misma semana iba a entregar su vida, ser traicionado, arrestado, golpeado, crucificado y de ahí sepultado, right? Y de ahí el siguiente domingo, que es el 4 de abril, estaremos celebrando la resurrección de Jesús. Un viernes lo sepultaron y un domingo fue cuando resucitó. Hizo todo esto en esos días, van a ser servicios preciosos, gloriosos, las enseñanzas bonitas, y esperamos que ustedes hagan su parte de invitar y traer a alguien a la iglesia. Hoy nos vamos a preparar para todo esto con qué es lo que hizo Jesús antes de llegar a Jerusalén, right? Porque Jerusalén es una ciudad, es el capital de Israel, y nosotros lo reconocemos como el capital de Israel. Gloria a Dios por el presidente Trump, que al fin movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconociéndolo, y después otros países hicieron lo mismo. Pero Jesús ministraba en diferentes regiones, en diferentes ciudades, y vamos a ver aún diferentes aldeas. Y antes de llegar a Jerusalén, en el capítulo 10 de Marcos, Jesús se detiene en Jericó. Y dice Marcos 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. All right. Nos detenemos allí. ¿Por qué Marcos escoge a mencionar el nombre de este ciego? Vamos a ver a rato otro ciego y Marcos no menciona su nombre, pero en este caso menciona el nombre de Bartimeo y aún menciona el nombre del papá de Bartimeo, Timeo. Porque lo que tenemos que recordarnos es que cuando Marcos escribe su evangelio, y lo mismo con Mateo y Lucas y Juan, lo escribieron no cientos de años, 100 o 200 años después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sino que inmediatamente lo escribieron. So, cuando Marcos escribe de este ciego Bartimeo, el que se sentaba allí junto al camino mendigando, la gente decían: oh, yo conozco Jericó, y yo conozco a ese ciego. Se ponía allí en el calle 7 y el calle norte, allí en la avenida norte y calle 7. Allí él se ponía allí y le pedía limosna a la gente. Yo sé quién es Bartimeo. Cuando Marcos dice hijo de Timeo, otros decían: oh, yo conozco la familia de Timeo, yo conozco al señor Timeo, mi papá fue a la escuela con Timeo, con el señor Timeo, mi papá jugaba al béisbol o al fútbol soccer con el papá Timeo, con el papá de ellos, el señor Timeo, right? So, Marcos nos da estos nombres para que la audiencia que primero iba a leer este evangelio pudieran identificarse y entender: pues esto es verdad. Si no lo crees, ve a Jericó y puedes hablar con Bartimeo. O si no crees que esto sucedió, ve a Jericó y hablas con el papá de Bartimeo, el señor Timeo. Y de ahí lo escribe para que nosotros, 2,000 años después, cuando estamos leyendo y estudiando el evangelio, podemos nosotros tener la confianza, el certidumbre de saber en nosotros de lo que estamos leyendo, estudiando, y lo que creemos es verdad. No es un cuento de Disney, no es un cuento de Mickey Mouse. Cristo Jesús caminó sobre esta tierra, Cristo Jesús fue crucificado y Cristo Jesús resucitó. He resurrected. Y este es el testimonio de los testigos oculares.
Dice Lucas en su evangelio que cuando él escribió su evangelio, que él fue, dice, ese es el testimonio de los que estuvieron allí desde el principio. Juan dice que él escribió su evangelio para que nosotros creyéramos que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, todos juntos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez, todos juntos. Jesús, ten misericordia de mí. Una última vez y lo vamos a decir fuerte. Jesús. Pastor, yo no sé cómo orar. Pues sabes que ponte a repetir esto todos los días. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesus, Son of David, have mercy on me. Y muchos le reprendían. Dice allí en el versículo 48, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Y qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. So anda Bartimeo y se da cuenta que va pasando Jesús y empieza a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues ya sabes cómo son los hermanos de la iglesia, cállate. ¿No ves que es el Señor? Cállate. ¿No ves que es el Señor? Escúchate. ¿Y sabes qué hizo Martín? No les dijo, no, no está bien. No, con más ganas, era bárbaro. Medio rebelde este Bartimeo, right? Grita más y empieza, Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Y hoy esta mañana, yo no sé cómo entraste, pero te digo algo, ten confianza, levántate, Cristo te llama, Jesus is calling you. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y dice, y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué dice? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando leemos, la mayoría de la gente lee en la Biblia. Tú debes leer la Biblia. La mayoría lo leen buscando un versículo, un promedio. Ah, me gusta ahí como dijo Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y ya allí nos detenemos. Right? That's okay, está bien. Pero también debes de leer la Biblia, como en este ejemplo Marcos. Debes de leer Marcos entero, de principio al fin, como un libro. Y también debes de tratar de leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, como un libro con 66 capítulos. Right? O sea, cada libro siendo un capítulo en la Biblia. Y de ahí debes de meditar y pensar, pues ¿cómo se conecta Mateo con Marcos y Marcos con Lucas y Lucas con Juan? ¿Y cómo se conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, así como cuando vamos a traer al rabino, él de su punto del Antiguo Testamento y podemos decir, y el doctor Bolaños dando el punto del Nuevo Testamento, dos diferentes pactos podemos decir. Y algo cuando lees, especialmente si estudias más profundo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te das cuenta de algo, te das cuenta de que no escriben todo en orden cronológicamente hablando. Hay algo que Marcos puede mencionar temprano en su evangelio y Mateo o Lucas se esperan más cerca al fin. So, algo está pasando allí. ¿Por qué no lo ponen cronológicamente hablando? Porque nos están enseñando algo, like, no nomás nos están diciendo qué es lo que dijo Jesús, no nomás nos están enseñando qué es lo que hizo Jesús, sino que con las historias que ellos escogieron y el orden en que lo ponen, nos están tratando de decir algo.
Marcos capítulo 10, todo empezamos allí en el versículo 46, diciendo que Jesús había entrado a Jericó. Well, de Jericó, Jesús se iba a pasar a Jerusalén. Okay. Y en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un tema que vemos muy seguido. Hay un milagro que Jesús hace muy seguido. Más de sanar a cojos, más de sanar a mudos, más de sanar a sordos, más de sanar a personas con lepra, Jesús le da vista a los ciegos. Jesús le da vista a los ciegos. Y ves esto una y otra vez, una y otra vez. Es más, ahorita vamos a ver otra ocasión donde Jesús lo hace. ¿Por qué es que los evangelios nos enseñan? Jesús hizo muchos milagros. ¿Por qué nos enseñan una y otra vez que Jesús le dio vista a los ciegos? ¿Por qué Jesús sana a un ciego antes de entrar a Jerusalén? Porque nos está dando de entender que hay personas que no ven. Y te digo que aún hoy, 2000 años después, hay personas en la iglesia, pueden estar en el púlpito, pueden estar en la banca, pueden estar ayudando en el estacionamiento o en un clase o en el cuarto de cuna, o pueden estar limpiando, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Esa es la razón por qué antes de entrar a la enseñanza, ¿qué es lo que oramos? Le pedimos a Dios, denos ojos para ver y oídos para oír. ¿Ves? Jesús estaba listo para entrar a Jerusalén, y en Jerusalén estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes. Todos con un entendimiento del Antiguo Testamento, todos con un entendimiento del Mesías, del Cristo. Pero cuando llegó el Mesías, cuando llegó el Cristo, aunque lo podían ver, aunque oían sus enseñanzas, aunque miraban sus milagros, todavía no lo reconocieron. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no oían. Esto era un problema 2000 años atrás, sigue siendo un problema en el día de hoy. El mes pasado me pasé todo el mes enseñando tocante el matrimonio. Y uno de mis énfasis fue de que el matrimonio representa la relación entre Dios y su pueblo, Cristo Jesús y la iglesia. El hombre representa a Jesús. La esposa representa a la iglesia. Oh, gloria a Dios. Pero hay parejas que no se han hablado en 2-3 días porque están enojados, porque se están peleando, porque el hombre quiere pintar el baño un verdecito y la mujer dice, ¿no ves que blanco es lo que está en estilo? Y siempre lo pintamos a tu manera. Y ya está enojada, o él está enojado, y no se han hablado por 2-3 días. Representando a Jesús y la iglesia, imagínense. Ayer en la hora de oración, hubieron casi 130 personas que vinieron a la hora de oración. Hay alabanza, hay predicación y hay tiempo para orar. Los invitamos a todos. Pero anoche y hoy en la mañana dije, me faltan gente. ¿Por qué me faltaron gente? Bueno, uno de dos razones. Me faltaron gente porque pues el presidente apenas entró y ya nos robó una hora. O nos faltó gente porque pues es Spring Break. Y hay parejas sabiendo, después de 4 semanas de estar enseñando, que el marido representa a Jesús y la esposa representa a la iglesia. Fueron en Spring Break y andan enojados porque no ves, es el tercer año consecutiva que vamos a visitar a tu familia y mi familia, ¿qué? Siempre vamos con tu mamá y tu mamá y tu mamá y tu mamá y tu mamá, pero mi mamá, ¿qué? ¿Verdad? Y que tus primos, y que tú, pero siempre ayudando allá, pero tú no quieres ayudar a mi gente, ¿verdad? Y andan peleados y no se han hablado por días. En inglés te diría esto, you don't get it. You don't get it quiere decir no lo entiendes.
no estás capturando que tu matrimonio representa la relación entre Dios y su pueblo, Cristo Jesús y la iglesia. No lo entiendes, no has capturado que estamos en los tiempos finales y Cristo viene pronto. Te andas peleando porque quieres el baño un color de rosa. Déjame decirte que Cristo viene pronto. Tú te vas y ese baño se queda. Right? Y se andan peleando por eso. You're fighting over that. You don't get it. No lo entienden. Y hay gente en la iglesia, pueden tener años en la iglesia y todavía no entenderlo. Venir a la iglesia y el pastor, no hablo de mí, hablo de la iglesia en general. Hay pastores en todo Houston, en todo Texas, en todos Estados Unidos, que hoy, este día, durante la semana se esforzaron, estudiaron, se prepararon. Y hoy, este día, predicaron, enseñaron una enseñanza gloriosa. El grupo de alabanza ensayó, se preparó. Y hoy, este día, participaron en una alabanza, en una adoración a Dios maravillosa, gloriosa. El Espíritu Santo estuvo moviéndose y toda. Todavía va a venir gente a la iglesia, van a entrar ciegos y van a salir ciegos, van a mantenerse aferrados de un pecado que no quieren soltar, o de un área de su vida que no le quieren dar a Jesús totalmente control de. Eso, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Así como Bartimeo el ciego, andan ciegos, they're blind. Vamos a Marcos capítulo 8. Y en Marcos capítulo 8 hay otro ciego. Dice en el versículo 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ayer en la hora de oración le dije a los hermanos, nos vamos a poner en fila y voy a escupir en sus ojos. Pero nadie dijo amén y nadie se puso en fila. I don't know. Puede ser por COVID, I don't know. No sé por qué, like that. Okay. ¿Qué hace Jesús? Le traen el ciego y escupen los ojos. Ay, Jesús escupiendo. Pues, ¿dónde está en la Biblia? Se los voy a hacer. No se los voy a hacer. Hay otro donde dice que les tiró la lengua. A cada uno les voy a estirar la lengua ahí para que no quieren hablar de Cristo aquí. Se les va a aflojar la lengua para que prediquen. Dice, y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. 24 dice, y mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. So dice, veo, pero realmente no veo, es lo que le responde. Right? Veo, pero realmente no veo. Right? Yo te quiero decir que hay gente en la iglesia que ven, pero no ven. Oyen, pero no oyen. Más antes yo decía, saben, pero no saben. You know, but you don't know. Sabes, pero no sabes. Ves, pero no ves. Oyes, pero realmente no oyes. This is true. Ese es un problema 2000 años atrás. Es un problema que sigue en la iglesia en el día de hoy. Jesús está para entrar a Jerusalén. Y a los que les tocaba reconocer el Mesías, no lo vieron. Es más, lo mataron de quiebro. Ahora, Marcos nos da esto. Ok. Este hombre ve, no puede ver, y puede ver, pero no puede ver. Right? O sea, ve, pero no ve claro. Ve a los hombres, pero los ve como árboles, árboles que andan. Y de repente, Jesús hace una pregunta a sus discípulos poderosa. Powerful. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta importante. This is a powerful question.
Tuvimos una elección unos meses atrás. ¿Cuántos se preguntaron? ¿Quién dice Joe Biden? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice el señor Donald Trump de Jesús? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es lo que dicen? Y ellos respondieron. Dicen, bueno, pues unos dicen, versículo 28, que eres Juan el Bautista, que Jesús decía que era el más grande de los profetas. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Ya lo habían matado, lo habían asesinado. Y unos creían que había resucitado. Otros decían, ah, eres Elías, el profeta Elías, ya regresó. Otros decían, alguno de los profetas. Los que deberían de reconocer a Jesús, no lo reconocieron. They didn't recognize him. ¿Quién dicen? Who do they say I am? Mira, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los días en que vivimos. Con el famoso internet y Google y el YouTube y que mira que oh, y que y la gente entra en que los días finales y que ese y que el otro y que la vacuna es la marca de la bestia y qué vamos a hacer y no, no, ¿quién son esos que dan esas enseñanzas? Gente, y que mira, dijo el doctor González, ¿doctor en qué? ¿Y cómo sabes que es doctor? Me recuerdo cuando regresamos a la iglesia, las autoridades pedían, toman la temperatura. Y me recuerdo que vi un video, alguien me mandó, varias personas me mandaron el mismo video en Facebook, de que un doctor, entre comillas, porque nunca pusieron su cara, nunca pusieron sus títulos, pero un doctor decía, tengan cuidado porque cada vez que te, con la pistolita, ¿verdad? Que te marcan la temperatura, cada vez que te marcan ahí la temperatura, que te lo prueban, te están matando celulares. How do you say? Celulares, oh, células. Células en el cerebro. Right? Te están matando células en el cerebro. Right? ¿A la gente? Yeah, hermanos se molestaron, unos no quisieron entrar, otros se fueron todos enojados. ¿No ves que el pastor Rubén anda matando sus células? Right? Células, sus células. Can you imagine? Porque dijo un doctor en el internet. El doctor anda matando ahí nuestras células. El pastor allí nos anda, porque dijo el doctor que el pastor nos anda matando las células. Ve con tu doctor. Ve con tu doctor, doctor de medicina que tiene que tener licencia. Y antes de entrar a su oficina, ¿qué es lo que hacen? Te matan. Dice mi hermano, te matan los celulares. Ya. Yeah. Te toman la temperatura con el mismo aparato que estamos usando. Ve al hospital. Tú no entras al hospital sin que te tomen la temperatura. Pero no es que dijo un doctor, ¿qué doctor? ¿Quién es él? Pero tú ve con tu doctor, que tú sabes que es doctor, que tiene licencia para practicar medicina aquí en Estados Unidos, en Texas, como doctor, y ¿qué es lo primero que hace? Toma tu temperatura. ¿Quién son ellos? Who's they? Who's that? Nosotros predicamos a Jesús, y pues ¿quién es Jesús? Unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen algún profeta. 29, versículo 29 dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? ¿Quién dices tú quién es Jesús? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y la iglesia del pueblo responde hoy esta mañana diciendo, Jesús, tú eres el Cristo. Jesus, you are the Christ. Ahora, ¿qué significa Cristo? Pues Cristo es Cristo. Cristo es la palabra en el Nuevo Testamento que se escribió en griego, que se usa para la palabra que en el Antiguo Testamento, que originalmente se escribió en hebreo, es la palabra Mesías. Cristo y Mesías quieren decir lo mismo. ¿Qué quiere decir Cristo? Pues Cristo quiere decir Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Pues Mesías quiere decir Cristo. Gloria a Dios.
Cristo y Mesías quiere decir el ungido, right? Ungido, right? Y en el Antiguo Testamento habían tres grupos, tres tipos que eran ungidos. Uno, que no se habla mucho de esto, pero uno eran los profetas. Pero ya el otro eran los sacerdotes, right? Los sacerdotes, la descendencia de Aarón, del tribu de Leví. Los sacerdotes eran ungidos. ¿Qué representan los sacerdotes? Los sacerdotes representan los líderes en toda cosa espiritual, toda cosa eterna, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Los sacerdotes son los líderes, okay. Todo lo que tiene que ver, podemos poner entre comillas, con la religión, el sacerdote es el líder, right. So, para nosotros, cuando decimos que Jesús es el Cristo, lo que estamos diciendo es que Él es el sumo sacerdote. La cabeza de esta iglesia no es el pastor Rubén Villarreal. Tú no estás bajo la cobertura de la iglesia del pueblo o de este apóstol o el otro. La cabeza de la iglesia no es el que está sentado allá en Roma. La cabeza de la iglesia es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su nombre es Cristo Jesús. His name is Jesus Christ. Abre tus ojos, open your eyes. No lo pongan en mí, porque yo te voy a decepcionar. Don't you put your eyes on me, I'll disappoint you. No más pregúntale a mi esposa. No, I'm just kidding. I'm just playing. Ella va a decir que soy el esposo del año cada año, right? Y dice amén, 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 right? El otro grupo que eran ungidos eran los reyes, especialmente los del tribu de Judá, porque habían otros que se habían levantado, ese otro tema para otro tiempo, pero realmente los del tribu de Judá, especialmente después de la descendencia de David. Por eso a Jesús se le dice león de Judá, right? Porque ¿qué representa el león? El león representa real, representa el rey. Vi un video, había un cocodrilo, ¿right? Y está allí como a la orilla del agua. Y se le arrima un león. Y viene el león, mi Raquelita me hace. Rebecca, ¿cómo le hace el león? Me hace así. Y viene un león y se pone cara a cara con el cocodrilo. Y el cocodrilo, está pesado el cocodrilo. Y el león le hace. ¿Cómo le hace, Rebecca? ¿Y sabes qué hace el cocodrilo? Y abajo dice, por esto el león es el rey de la selva. ¿Qué representa el rey? El sacerdote representa el líder en todo asunto espiritual. El rey representa al líder en todo asunto terrenal. El sacerdote en todo asunto celestial, el rey en todo asunto terrenal. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no es simplemente otro rey, sino que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor sobre el universo, sobre este mundo y sobre nuestras vidas. Pueden cerrar sus Biblias. Let's close our Bibles. En la pantalla les voy a poner un versículo. Viene Bartimeo en el capítulo 10 de Marcos. Jesús lo sana. Y termina el capítulo 10 de Marcos en el versículo 52, y el último parte dice: y enseguida recobró la vista, se le abrieron los ojos, y seguía a Jesús en el camino. Sigue a Jesús en el camino. Follow Jesus in this way. Sigue a Jesús en el camino. Sigue a Jesús, follow Jesus. Antier hice un funeral de una familia de aquí de la iglesia del pueblo. Pero me da un paz
a darles la palabra de esperanza de que un día el Señor Natividad Maldonado hizo la decisión de seguir a Jesús en el camino. Y su familia han hecho la misma decisión. Y un día se van a reunir allá en el cielo, allá en el cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestro rostro. Close your eyes and bow your heads. ¿Habrá alguien presente hoy esta mañana que dice, pastor, yo necesito que Dios me abra los ojos? Si tú quieres que Dios te abra los ojos, levanta tu mano y lo puedes bajar. ¿Habrá alguien aquí a mi izquierda? Yo te veo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Tú quieres que Dios te abra los ojos hoy esta mañana? Dios te bendiga. ¿Alguien aquí en el medio? Dios me los bendiga. God bless you. Que Dios me los bendiga. Aquí a mi derecha. Los veo aquí en mi derecha, que Dios me los bendiga. Habrá alguien en el balcón que dice, yo necesito que Dios me abra los ojos. Yo los veo, que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga. God bless you. Vamos todos a orar juntos. Repiten esto conmigo en oración. Di, Dios Padre, gracias por tu palabra. Te pido que tú me abres los ojos. Deme ojos para ver y oídos para oír. Esta mañana yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Y 2000 años atrás entregó su vida. Fue arrestado, azotado, crucificado y sepultado. Pero 3 días después tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor hoy esta mañana. Sigue buscando al Señor y Él va a seguir abriendo tus ojos. All right? Sigue buscando al Señor y Él va a seguir abriendo tus ojos. Que Dios me los bendiga. Vamos. Gracias por acompañarnos hoy. Si este mensaje ha sido de una bendición para usted o su familia y gustaría dar, puede visitar nuestro sitio web a laiglesialpueblo.org o puede dar su ofrenda aquí en nuestra iglesia. Estamos muy agradecidos por su apoyo en nuestro ministerio. También les queremos invitar que nos siga en nuestras redes sociales para mantenerse al día con nuestros eventos en nuestra iglesia y un aliento espiritual. Los amamos y esperamos verlos pronto.